Gane o no gane el 6 de junio, yo voy a ser una digna representante moral y ética por todo lo que significa, y que ya Sugei va a poder demostrar una madurez, no solo de su carrera, no solo de una actriz. ¿Por qué señalar a un artista que es ciudadano, que está intentándolo por primera vez? Bien dicen que por uno pagamos todos. Qué curioso, los artistas hemos sido indispensables para el ocio del público, pero somos sustituibles. Y no, yo creo que es el momento también de poder darle otro sentido a la palabra esa actriz o esa artista. No me tengan miedo, chiquitos, los voy a tratar bien en la curul. Yo creo que lo más sexy es una mujer inteligente, y eso en todo momento hay que serlo. Acepto por hartazgo de una ciudadana. Segundo, porque la pandemia nos confrontó a miedos, a encierro, a aislamiento, y me preocupa la democracia de mi país. Y regresando a cómo se dio este acercamiento, siempre he sido activista. Hay cosas que no se suben y van a ver en mis redes sociales que tienen que ver con mi labor social, porque eso alimentan a Rosa Sugei, no la Sugei artista ni la Sugei portada. Y esas las hago indistintamente. Y con el verde siempre me ha preocupado el medio ambiente. He hecho campañas desde sembrar un árbol, desde recoger basura, desde hacer campañas obligadas para barrer en las colonias. Siempre he realizado estas actividades, y la cercanía se dio porque voltearon a ver a Sugei, la mujer. Y cuando me senté a hablar con Jesús Esma, escuchó la historia de vida de Sugei, la historia de la mujer que fue portada, que fue divorciada, que tiene un juicio, que su ex marido no le paga, que ha tenido desempleo. Y entonces me dijo, ¿te interesa? Y en ese momento te puedo decir que yo sentí mucho miedo, porque dije, discúlpame, pero una cosa es ser voluntaria y motivar a la gente a hacer acciones bonitas, y otra es tener la capacidad de poder legislar, organizar, aprobar presupuestos. Y sí te puedo decir que en noviembre, que fue este acercamiento... ¿Cómo del, se da ese acercamiento? ¿Por qué se da eso? Se dio en noviembre del 2020, a raíz de labores sociales que yo había desarrollado desde donde trabajo, que es una sociedad de gestión, y particularmente yo me desarrollo en la comisión de asistencia a personas mayores que tienen que ver con actores e intérpretes. Y empezamos a desarrollar actividades como donaciones de comida, donaciones de pañales, donaciones de colchones, porque los actores fuimos las primeras personas agredidas al cerrarse nuestras fuentes de empleo. Un actor que percibía un sueldo por honorarios de jueves a domingo y que se queda sin un ingreso, fue muy grave. Pero yo sí creo que Dios te da dos oportunidades, dar y pedir. Y si ahora me tocaba estar en la de dar, empezamos a generar actividades sociales y las voltearon a ver. ¿Esto era sin filiación del partido? Por supuesto, no, indistintamente. ¿Circunstancial? Circunstancial, de que además Sugei Abrego, a lo largo de 20 años, como muchos actores, ha tenido acercamiento con marcas. Y entonces empezaba de verdad, y yo les decía, amiga, soy la pedinche a mis amigos empresarios, a mis amigos restauranteros. Necesito tantas comidas para actores, necesito esto. Y de verdad, así fue como se dio esta generación de donativos, y que de repente pues empezó a correr la voz. Entonces, también te puedo decir que, por ejemplo, en mi familia hay trabajadores sociales, doctores, médicos, hay profesionales que con la pandemia empezaron a vivir una realidad muy diferente, y que a mí me enfrentaron a otra perspectiva. También dentro de esta comisión de asistencia que yo desarrollé, lo primero que tuve que hacer fue empezar a firmar seguros de fallecimiento de grandes personalidades. La primera fue uno de los hermanos Castro, después Joshua, y así muchas cosas que yo llegué a poner en mi face. Jamás me imaginé a mis 40 años estar firmando cartas de grandes personalidades y ver el dolor de sus familias. Entonces, Sugei no se podía quedar en su casa, tenía que hacer algo. Y empezamos a hacer mucho más llamativa la labor social. Y la respuesta fue, lo voltearon a ver.
Y yo creo en el poder del feminismo, en las manifestaciones. Pero cuando soy una mujer que tiene más de 2 millones de seguidores y que el 80% son hombres, yo tengo grandes ejemplos de hombres que han arropado mi carrera. Yo no puedo atacar a un hombre cuando mi papá me dio todo. Entonces, recibir el respaldo de un líder moral como Jesús Esma y que creyera en su fe y la mujer, híjole, fue el lanzamiento a potencializar y decir, claro que vamos a trabajar. Sé que mencionan, el Partido Verde es aliado de... El Partido Verde es un partido pequeño. Pero ¿saben qué? Ahora más que nunca estoy convencida, los partidos estamos hechos de personas. Somos las personas las que le damos el valor. Lo levantamos, lo elevamos o lo hundimos. Y para mí, tener este escudo, representarlos, es, gane o no gane el 6 de junio, yo voy a ser una digna representante moral y ética por todo lo que significa, y que ya su Sugey va a poder demostrar una madurez, no solo de su carrera, no solo de una actriz. En este año se me acercaron también del PES para una diputación federal en Tuxpan, Veracruz, de donde soy originaria. Pero si yo vivo 10 años en una alcaldía, ¿cómo me voy a ir a otro lugar? Viven mis papás y claro que podría hacer algo, pero en un partido que no conozco y además a través de un familiar que ejerce ahí y que es como, bueno, ahí sí hubiera sido como aceptarlo porque estaba la propuesta, ¿no? Pero muchas personas creen que no, llegaron a proponerme, te digo, de otros partidos. No, yo tomé la elección de acuerdo a mi moral y a mi ética. Y yo también creo que sí hay muchos políticos que han robado, pero por eso les digo, ¿qué es mejor, que votes por una persona que ya se sabe todas las mañas o por una persona que no tiene antecedentes penales y que puede dar una declaración patrimonial basada en 20 años de trabajo? Esa es una deducción que tienen que tomar los ciudadanos, pero a mí eso me respalda. ¿Por qué señalar a un artista que es ciudadano, que está intentándolo por primera vez? Bien dicen que por uno pagamos todos, pero hay grandes artistas. María Rojo hizo muchísimo por cuando estuvo en la política y creó fideicomisos para el cine. Jorge Negrete fue fundador de un sindicato. O sea, hablamos de grandes personalidades artistas y de repente se nos olvida. Fíjate qué curioso, los artistas hemos sido indispensables para el ocio del público, pero somos sustituibles. Y no, yo creo que es el momento también de poder darle otro sentido a la palabra esa actriz o esa artista. Los memes denostativos que han salido de mí han sido por una portada, la más vendida. Y eso también refleja la inmadurez de un pensamiento que tenemos en México. Porque para mí eso fue hace 7 años, 2014. ¿Qué mejor ejemplo que decir, esta chava primero dio el clima, se tomó sus años para demostrar que tenía talento, fue la portada más vendida y ahora va por una candidatura política a sus 42 años. Yo sé que de aquí a mis 50, por supuesto que voy a estar poniendo una ley que beneficie por lo menos a un gran sector de mi gremio. Precisamente, ¿qué tanto te ha pesado el hate, como bien lo mencionas en redes sociales? ¿Eh? Te bulean mucho las mujeres, más los hombres. ¿Qué te dicen los hombres ahora que eres candidata? ¿Y cómo juega en contra o a favor de ti haber posado en una revista para caballeros? No nada más en Playboy, estuviste en otras. Mira, son varias preguntas, pero te las voy a ir desglosando. La primera, hay mucho más sororidad de las mujeres. He visto muchos comentarios de mujeres que me lo mandan por MD porque sienten que al saberse que me apoyan, pueden ser agredidas, lo cual habla de una gran violencia que estamos viviendo las mujeres digital, política, intrafamiliar, psicológica. Segundo, he tenido más apoyo de las mujeres, como te comento, señoras arriba de 50 años que me dicen, qué bueno que te bajas de un foro y vienes a la realidad y a luchar por nosotras. Esas señoras tienen una visión y saben que esa es mi misión. Cuarto, de los hombres, cada vez que suben un meme,
ay, me generan más seguidores, papacitos. Así que viéndolo desde ese punto de vista, de verdad, a mí no me agreden. Agreden a una publicación porque están cometiendo un delito al alterar un material editorial. Y por desconocimiento pueden llevarse penas, ¿me entiendes? Porque un meme con un... A mí me resulta muy chistoso de repente ver mi portada, pero con un cubrebocas en mis partes. Digo, mira qué inteligentes son y qué creativos somos los mexicanos. Pero pues a partir del desconocimiento ya tendrán que responder, ¿no? ¿Cuál es el cuestionamiento que más te hacen? Ay, no, pues tú de encueratriz, ahora quieres ser candidata, ¿no? ¿Cuál es la generalidad que te encuentras en estos hates? ¿Y cuál es tu preparación? En realidad es a raíz de eso, pero es una denostación, porque utilizan la foto para denostar y no se ponen a hablar de una página que fue creada, porque creo que a diferencia de muchos candidatos, y por la posibilidad y la candidata fuera de lo común que soy, estoy hablando de 2 millones de seguidores en mis redes que no han sido comprados, que no fueron pagados. Y por eso creamos la página www.sugeyabrego.com.mx, donde están mis redes y mis propuestas. Entonces, de repente la exigencia es, cuéntame, escribe aquí tu iniciativa, ponla. Y yo les digo, vete a la página, es solo un botón. Entonces, también es lidiar con la flojera. La flojera de buscar la información. Ahí está también, ¿no? Claro, también hay responsabilidad como ciudadanos. Por eso, de cada candidato, sí, te digo, las agresiones van a estar. Pero lo más importante es que conozcan la propuesta y que sepan y que puedan hacer una diferencia. No se trata de un partido, se trata de lo que estamos proponiendo como personas. ¿Volverías a posar con una revista de caballeros? Lo que están generando es que de verdad salga otro negocio. ¿Le tienen más miedo a una portada? ¿Sí? ¿O le tienen miedo a la capacidad que puede realizar esta mujer que fue la portada más vendida? Y ahí... Dos tirajes, ¿no? De hecho, ¿no? Dos tirajes, más de 150 mil en cada uno, entonces... Fue algo muy fuerte y a la fecha se sigue repitiendo y está de manera digital y además, lo reviven. Lo reviven. Entonces... Quisieras, ese pasado, digo, ahorita obviamente en las redes sociales ahí están las fotos, van a estar sí. Toda la vida. Hoy por hoy que sale y dices, soy candidata, no dices, mejor que se quitaran esta... No, ay, en absoluto, porque además yo veo una mujer empoderada, segura, cuando yo la hice, además... Algo que se le olvida a las personas es que esta revista fue embolsada, porque yo sí cuidé que si alguien quería comprar esta revista en un puesto, no viera el interior, porque también hay niños que pasan por las calles. Quien tiene este material es porque ya tiene una capacidad de madurez. Además, cuando yo lo hice, perdón, pero ya tenía más de 30 años. Entonces, lo que refleja esa portada y lo que refleja que revivan esa portada es el temor a una mujer con una sexualidad asumida y con el ejercer su femineidad a lo máximo. Entonces, lo único que puedo decir es, no me tengan miedo, chiquitos, les voy a tratar bien en la curul. Sí, pero definitivamente si eres de las que nunca, nunca, nunca digas nunca, o si de plano no lo vas a hacer para retomar lo que se fue, no volverías no, a... No, ya no volvería a retomar una editorial de esa manera. De algún semidesnudo, pero alguna cuestión sexy. No, creo que mi imagen siempre ha sido sexy, pero yo respeto mucho las líneas éticas y morales, como ahorita que vengo a tu entrevista y no vengo en un encaje ni en un bustier. ¿Te consideras una mujer sensual y sexy hoy por hoy? ¿Y eso cómo puede jugar a favor o en contra para la candidatura? Yo creo que lo más sexy es una mujer inteligente, y eso en todo momento hay que serlo. Así que para mí... Ser sexy no se trata de un escote, se trata de la seguridad, del empoderamiento y de la preparación de una mujer. Con eso te puedes comer al mundo. Perfecto. Ahora, cambiando de tema, ¿cuáles serían los ejes principales de la propuesta de campaña? Mi eje principal es recuperar los subsidios para los refugios de centros a mujeres y niños que sufren violencia. Una mujer, cuando sale de su casa, sale sin un cepillo dental, una toalla, sale a veces con su hijo, sin papeles, actas de nacimiento. Y esto es lo que te dan los refugios.
también a chicas que han sido víctimas de trata. Creo que hoy en día las mujeres tenemos muchas oportunidades para seguir creciendo, para estudiar. Yo tengo una licenciatura. ¿Y qué mejor que poderles dar este mensaje a estas mujeres que pueden tener un refugio donde pueden dormir y donde al día siguiente pueden salir a la escuela a retomar sus estudios a cualquier nivel? Entonces, para mí es muy importante volver a recuperar esos subsidios. En cuestiones de mi alcaldía, la Benito Juárez, estamos muy preocupados por la inseguridad. Y creo que es importante, así como tenemos al alcance la tecnología, con las cosas positivas que se han hecho, como es este blindaje BJ del cual me estaba hablando la oficial Alejandra, es que podamos tener más cámaras en las rutas que atraviesan nuestra alcaldía, porque tenemos una población flotante y que en esas rutas, al tener una cámara relacionada o conectada a una C5, no solo se va a reducir el riesgo, el índice de violencia, sino también como ciudadano vamos a poder tener una evidencia para poder hacer las denuncias más efectivas y que un juez cívico tenga elementos para proceder. Creo que eso es muy importante. Como cuarta, creo definitivamente México es el país que ocupa el número dos en consumir medicinas. Y más ahora con la pandemia, pero tenemos grandes científicos, grandes médicos, el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, y creo que debemos de pelear, y sobre todo un diputado local que tiene la capacidad de aprobar presupuestos, pelear esos presupuestos para que nuestros científicos tengan la inversión, porque para mí es una inversión, y se puedan crear medicinas, y eso va a permitir que todos podamos tener acceso a una medicina. Pase lo que pase, yo me voy a sumar al equipo, claro, al equipo que quiera construir. Quien quede debe de saber que cuenta conmigo para poder reestructurar el tejido social de la Benito Juárez. Yo soy un habitante, tengo 10 años, y para mí es muy importante que todos estos centros se puedan abrir. Tenemos un teatro Insurgentes de la señora Tina Galindo, tenemos el Teatro Xola, tenemos el 11 de julio del señor Rubén Lara. Los productores han sido apoyados muchísimo por la alcaldía, pero necesitan generar que el público vaya. Entonces, hay muchas maneras en las que voy a poder trabajar con quien quede. Bueno, yo soy licenciada como ejecutante en danza clásica por el Centro Nacional de las Artes. También tengo mi carrera en actuación del Centro de Educación Artística de Televisa, que fueron 3 años. Además de que tengo también la carrera como locutora y tengo mi certificado como locutora. Y tengo diferentes diplomados en liderazgo personal, en finanzas, en capital humano. Y bueno, pues espero reanudar mis estudios, sobre todo ahora como lo están exigiendo para esta candidatura en administración de empresas. Así que bueno, pues Sugey Abrego va a seguir aprendiendo muchas cosas. Le queda a Sugey Abrego dejar legado, y si tiene que ser en una carrera política. Y esto es apenas el inicio. Quede o no quede, yo ya gané, porque yo voy a seguir construyendo de manera social, activista o como diputada local si la gente decide votar por mí. Acabo de terminar una película que se llama Basta, con las diferentes plataformas. Una de ellas es Cine Platino, que ya está haciendo proyectos independientes, y me fui a hacerla a Guadalajara. Fue uno de los primeros proyectos que hice al regresar de la pandemia, la reactivación, porque Guadalajara tiene muchos apoyos económicos, pero sí te puedo decir que tengo mucho interés en desarrollarme en el cine. Ya para mí la conducción es un elemento que ya toqué, que ya domino, y lo que llegue, por así decirlo, lo sigo. ¿En el cine como actriz? Como actriz, no. En el cine como actriz me quiero desarrollar, porque creo que es una faceta que me falta por explorar. Y ahora tengo la madurez para representar a otro tipo de personajes. Isaura Espinosa es una actriz a la que admiro muchísimo. Ella hizo personajes, Isela Vega, que en paz descanse. Ellas también fueron símbolos sexuales y trascendieron en el cine con personajes maduros. Yo quiero seguir su ejemplo. Ya por último, te digo una palabra y me dices lo primero que te digo. Sí. Carrera política. Pasión. Actuación. Amor. Danza. Fantasía. Diputada. Enjundia. Verde Ecologista de México. Paz. AMLO. Contraluz. ¿Perdón? Contraluz. Claro, oscuro. Perfecto. Playboy. Amarillo. Sensualidad. Rojo.
Equidad de género. Un camino muy largo. Desigualdad social. Triste. Suje y Abreu. Uy. Amor. Perfecto, Suje, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Sí. Entren a la página www.sujeyabrego.com.mx para que conozcan quién es Suje, no solo mis propuestas, sino que en esta página también estoy aprovechando como conductora para poder recomendar tu negocio y no te cobro.